10 datos curiosos que quizás no sabías de Romeo Santos. 1. Su nombre verdadero es Anthony Romeo Santos, pero sus fans le llaman simplemente Romeo. Aunque más bien canta como Julieta. 2. Nació el 21 de julio de 1981 en el Bronx, New York. Su madre puertorriqueña y su padre dominicano. Miti miti pues. 3. Comenzó cantando en el coro de la iglesia y ahora gana millones cantando una propuesta indecente. ¿Quién dijo que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo? 4. Formó junto a su primo y dos amigos los Teenagers. Sí, no está mal escrito, Teenagers, agrupación que a finales de los 90 pasó a llamarse Aventura. 5. Se convirtió en el padre de Alex Damián a los 17 años. Ni tan santo, ¿no? Y aunque el cantante admitió que tuvo dificultad en enfrentar la situación, no quiero ni imaginar la que le tocó al pobre de su hijo en el colegio con ese nombre y apellido. 6. En 2011 se lanzó a la Aventura como solista y Aventura quedó solita. So nasty. 7. Su estudio de grabación tiene forma de castillo. Como que se tomó muy en serio lo del rey de la bachata, ¿no? 8. Le regaló una casa de 3 millones de dólares a su madre, pero ella no la quiso porque prefería seguir viviendo en su casa de siempre. A mí me dan 3 mil dólares y vendo mi casa con mi mamá dentro y todo. 9. Posee una particular mascota, un tiburón. A mi chihuahua yo le doy pescado. Me pregunto qué le dará de comer a él. 10. Romeo no solo ha hecho historia al ser el único artista latino en presentarse luego de 40 años en el estadio de los Yankees, sino que además lo llenó 2 veces. Sin duda, la fórmula del éxito es su álbum Volumen 2. Si sabes algún otro dato curioso de Romeo Santos, compártelo. Si no, pásalo. Bye bye.